Hola, hola. Ya casi empezamos, ¿eh? Sale, Pero Miguel. ya estamos en Sí. vivo. Espérame. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa Camión de Ruta. Yo soy Miguel Amaranto y, como siempre, transmitiendo desde el 89.5 FM Radio Universidad para toda la comarca lagunera, pero también a través de Facebook para toda la gente que nos quiera ver en cualquier parte del mundo, a todos nuestros contactos. Hoy estamos en vivo, como siempre, ¿no? Hoy es, para no equivocarme, porque luego ando diciendo que es jueves, hoy es martes 14 de mayo, mañana 15 es Día del Maestro, así que me imagino que ahorita o ahora, pues, muchos han hecho sus festividades porque mañana tienen que estar libres, mañana van a descansar. Hoy me acompaña un gran amigo que en teoría deberíamos de ser enemigos, ¿no? Pero ya eso lo dejamos para después. Él es José Baroja, es escritor, es chileno, vive en Guadalajara desde hace ya algunos años, que ahorita ya nos va a contar más al respecto. Y voy a conversar con él. Vamos a conocerlo como autor, vamos a conocerlo como periodista, como maestro. Y bueno, la gente que quiera hacerle alguna pregunta, ahí estamos en vivo en el Facebook para que deje sus comentarios o lo que quiera decir. Saludos también. José, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy contento de estar platicando nuevamente aquí por la radio. Y pues eso de enemigos, tú sabes que la verdad los nacionalismos pues quedan a A un un lado lado, cuando se a un trata lado. de fraternidad latinoamericana, ¿no? Claro, además la literatura nos amista, ¿no? Sí, claro. Ya decía Oscar Wilde que el nacionalismo muchas veces es la excusa de los sanguinarios y pues como escritores, lo sanguinario creo que no nos queda para nada. Aunque sí, de repente hacemos hartas cortadas y demás a la sociedad, a la crítica y todo lo que tiene que ver al respecto. O salvo a cuántos personajes quisiéramos matar, ¿no? Pues sí, claro, tú sabes, tú bien sabes, digamos, de lo punzantes que a veces podemos ser desde nuestra literatura. Claro. José, pues vamos a empezar para que la gente te conozca, para saber más de ti. ¿De qué parte de Chile eres? Bueno, yo soy valdiviano, orgullosamente valdiviano, siempre digo. Ahorita estoy viviendo en Guadalajara y Valdivia está más o menos a 15.000 kilómetros de acá. A la vuelta. Pero así como dicen que los mexicanos nacen en cualquier lado, pues los valdivianos también siempre orgullosos de nuestra tierra allá en la región de los ríos. Qué bien. Valdivia, ¿qué es lo que ahora, por ejemplo, qué es lo que podrías extrañar? ¿Qué es lo que más recuerdas de Valdivia? De Además Valdivia, de pues ahorita que estamos sintiendo acá en México 45, 40 grados, creo que anhelo un poco del frío y la lluvia de allá del sur de Chile. Me vendría muy, muy, muy bien traerme un poquito de eso, aunque pues yo creo que más de alguien de los que está viviendo ese frío también se quejará al contrario, ¿no? claro. Estamos saboreando los inicios de nuestra extinción, ¿no? Dicen por ahí. Pues sí, de hecho está bien infernal todo lo que tiene que ver con el clima. Solo llegar a esta entrevista, buscar un lugar para poder darla, ya fue una epopeya en sí mismo. Así que estoy agradecido de haber sobrevivido al calor, Eres a un las gladiador quemaduras y estar aquí frente al platicando calor, contigo. ¿no? Eres un gladiador frente al calor, tú. Pues sí, pero la verdad. Sí, extraño muchas cosas de allá, de mi tierra, sobre todo el río Calle Calle, hermoso río que atraviesa la ciudad y que pues le da forma en cierto modo a muchas cuestiones que tienen que ver con la idiosincrasia, con la forma de ser del valdiviano. José, ¿cómo es que o en qué momento de tu vida tú dices, quiero ser escritor?
Ay, pues siempre está la duda ahí si realmente uno elige el serlo o de repente te encuentras con la literatura y pues ya no tienes de otra y tienes que mantenerte, digamos, en esa ruta. Ya lo decía Sábato que al fin y al cabo el escribir no es precisamente un gusto, digamos, en el proceso, sino que es por el contrario sufrimiento, angustia, padecimiento. Pero uno sigue ahí escribiendo y con la satisfacción de cuando más o menos termina el libro, porque como bien sabes, el libro jamás se termina de escribir y ahí están los editores, las editoras para decirnos, oye, párale y publica lo que ya llevas. Además que Entonces, no te podría adelante. decir como un momento preciso, aunque pues sí podría decir que tal vez la literatura me encontró allá en la adolescencia y de ahí ya a continuarle nomás. Ana, ¿a qué edad empiezas a escribir? ¿A qué edad comencé a escribir? Pues yo creo que cuando estaba saliendo del que sería octavo básico allá en Chile, 13, 14 años, después de haber recibido el que fue mi primer libro, digamos, de regalo de parte de mi mamá, que fue Rimas y Leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Y pues de ahí ya me puse a hacer copias, garabatos, a tratar de publicar ideas en estos típicos pasquines, fanzines, como le llaman también hoy en día escolares. Y de ahí ya el proceso, pues, fue encontrarme más con los libros, leer, 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 y en algún momento el bichito de escribir, 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 pero sin dejar nunca de lado la lectura. Claro, bueno, se está trabando un poquito ahí la comunicación. Yo creo que es el calor, ¿no? Es esto que está extremadamente infernal. De pronto logra también mermar las comunicaciones. Nosotros escuchamos una parte, lo último que decías, José, se trabó un poco. Ah, rayos. Bueno, tal vez las mismas ráfagas solares de las que se hablaba el otro día no me dejan terminar la idea, pero básicamente es que una vez que ya me encontré con los libros y con la lectura, el afán por escribir fue surgiendo de manera casi natural. Bien sabes que escritor que se honra de serlo, pues también es primero un lector acérrimo de lo que llegue a sus manos. Claro, lector que se respeta, dirían, ¿no? Por ahí. Sí, podemos decirlo así sin problema. ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Hubo algo, alguien que te motivó a escribir tu primer texto, a inclinarte hacia este camino, este sendero de la literatura? ¿O fue circunstancial? No, siempre hay personas que te animan finalmente a hacerlo. Recuerdo en secundaria a la profesora Priscila Ortega, por ejemplo, que fue muy, digamos, fue un apoyo muy continuo en esto de escribir, que buscó todas las instancias precisamente para que yo me desarrollara literariamente. Y finalmente puede que sea la gran culpable de que haya terminado estudiando letras y no otra carrera. Y bueno, y luego está la familia y están los mismos autores, autoras que uno se va encontrando en el camino y que pues te da como una especie de envidia profesional, por llamarlo así, de cómo escribieron eso, porque yo no voy a ser capaz de escribirlo y ahí uno ya se aventura a primero intentar imitar a esos grandes modelos literarios y luego a encontrar tu propia voz, digamos, dentro de esto que son las letras. Claro, básicamente, bueno, principalmente muchos hemos empezado así, ¿no? Imitando y luego vamos encontrando nuestra voz, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Recuerdas tú cuál ha sido el primer texto que escribiste? El primer texto, probablemente algún poema cursi
y con ganas de perderlo en la historia, que tal vez ande rondando o revoloteando por ahí, pero del que ciertamente hoy en día si se publicara no estaría orgulloso y sería una especie de anécdota literaria. Y bueno, por ahí debe haber también alguna reflexión o texto casi, casi de autoayuda que uno solía hacer cuando estaba en la adolescencia, como esta expulsión romántica de la vida, por qué la vida es así y ese tipo de cosas. Pasó Pero como mucho un tiempo antes que paliativo, ¿no? madurara mi escritura. Como un paliativo para uno también, ¿no? Porque, digamos, la adolescencia, las circunstancias, y vamos atravesando situaciones que al final lo que escribimos es una especie de autoconsuelo, ¿no? Por eso es que a veces salen algunas barbaridades y nosotros Sí, decimos. de hecho, probablemente haya mucho de barbaridad de lo primero que escribía, muy poco de técnica, pero en mi defensa podría decir que hay mucho corazón adolescente en esos primeros textos, que de todas formas, pues bienvenidos sean en el asador o en la hoguera o donde sea, para que queden ahí en la historia de quien quiera. Claro, pero fíjate, yo creo que muchos coincidimos en esto, de que ojalá ya no existieran esos textos, ojalá se hayan perdido en algún lugar del tiempo, en algún rincón de la historia, donde nadie pueda encontrarlos, pero finalmente creo que también coincidimos en el hecho de que pues es el primer pasito, ¿no? Es como la gateada que damos, ¿no? Sí, claro, o sea, si no hubiera estado ese primer impulso, probablemente no hubiera entrado las ganas de seguir perfeccionándose, digamos, con esta herramienta como es el idioma, ni de estar leyendo más, ni de atreverse incluso a publicar en algún momento. Claro. ¿Cuándo crees tú que empezaste a escribir ya de manera profesional? Pues podría arriesgarme a decir que cuando terminé mi carrera, pero la verdad lo que fue el estudio de letras, ante todo, me dio conocimiento, me dio los clásicos, me dio como una especie de parrilla de lectura para ponerme al tanto de qué tenía que leer, qué me faltaba por leer. Y la verdad, sería mentir, no fue ese el primer impulso para empezar a publicar propiamente. Eso tardaría por lo menos hasta los 30 años en que se me ocurre que podía ser que ganara algún concurso literario, y empiezo a enviar poemas, cuentos a distintos lugares. Y tengo la fortuna de precisamente ganar un certamen allá en Lebu, también en Chile, pero de carácter internacional y que implicaba la publicación de un libro. Entonces, ya publicado el libro, ya certificado además por un jurado de especialistas, pues fue como cierta certeza, cierta seguridad de que tal vez lo que escribía no era tan del montón y que podía darme ese ánimo de eventualmente se publicara alguna obra mía. Eso, digamos que, ¿cuándo fue? Yo creo que por el 2013, 2012 más o menos, y ahora que lo digo suena bastante lejano, como que los que Ya nacimos 10 en el años, ya 11 83 años, todavía ya. hablamos de 20 años atrás, como que fueran los 80, pero ya fue quedando bien atrás. Sí. Somos, creo, de una generación que no sé si te pasa, pero parece que el tiempo se detiene en algún momento, o no queremos avanzar, o nos resistimos a seguir avanzando en nuestra edad, ¿no? Sí, de hecho, creo que le porfiamos un poco al tiempo. En parte también como escritores somos bien porfiados con el tiempo. Nos gusta ir a nuestra cronología especial, digamos, pero sinceramente admiro mucho a quienes se atreven a dar el salto, digamos, al arte, a la literatura en general, con mucha más juventud de la que yo me lo di.
De hecho, te comentaba, con 30 años recién me animé a intentarle el meterme, digamos, a este mundo que ya me fascinaba desde mucho antes, por todos los miedos y temores fundados que muchas veces a uno le van colocando. Entonces, toda mi admiración por quienes se atreven antes, más allá de la calidad literaria que puedan tener, porque creo fidedignamente que eso es algo que también se va ganando con los años, con el ensayo y el error, etcétera, etcétera. Oye, ya estás también, digo, estás en la edad ya de que dices, en mis tiempos, o Sí, todavía no, o te eso es resistes a hablar cierto. así. De hecho, en el programa de radio que conduzco con David Meneses, un amigo, el día sábado nos reímos un poco porque acabamos siendo muy chavorrucos, que es el término acá de México que seguramente lo has escuchado, porque casi todo es apelar a una edad de oro. Y sobre todo de fútbol, de anécdotas, de historia, y casi siempre estamos recordando como que una época pasada hubiera sido mejor que la de ahora. Y es ahí cuando uno aterriza que pues ya llegó a los 40 y por lo tanto no es como hace 10 años la visión de mundo. Claro, ahora sí que podríamos entender a cuando nos decían todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Porque incluso nuestros padres también en algún momento nos dijeron, en mis tiempos, ¿no? Y si alcanzamos a nuestros abuelos también a escucharlos, en mis tiempos, ¿no? Y ahora que nosotros repetimos eso, en mis tiempos, ya nos damos cuenta que hemos llegado, al menos en edad, a la madurez, ¿no? Pues sí, no sé si tan maduros, pero por lo menos ya empezamos a ver el horizonte, incluso narrativamente podríamos decir, porque la narrativa es ante todo texto del pasado, dicho en pasado, y pues nosotros ya estamos viviendo mucho discurso en ese pasado idílico, que a veces no lo es tanto, pero como que forcejeamos. Y como bien dices, sí, ya empezamos a entender a nuestros papás, a nuestras mamás, a nuestros abuelos, abuelas. Y de repente uno se pregunta, ¿cuándo rayos llegué a este punto? Oye, pero también todo está en función, pues, de las épocas, ¿no? Es decir, quizá a nosotros de alguna manera se nos facilitaron algunas cosas, ¿no? Que a nuestros padres no, pero a nuestros padres en su época tenían cosas más fáciles que nuestros abuelos no, ¿no? Entonces, yo creo que el grado de facilidad que va teniendo nuestro entorno, va poniéndonos a nosotros en la cabeza esta idea de decir, en mis tiempos, como había más que solucionar, entonces era mejor tal vez, ¿no? O veíamos las cosas de otra manera, ¿no? Porque, por ejemplo, tú a los 15 años no tenías un celular, Sí, ¿no? claro. Entonces, a muchos ni siquiera, ni el Walkman, ni el Discman, ¿no? O se prestaba, el que sí tenía, lo prestaba a los compañeros, o incluso los VHS, ¿no? Los que sí tenían, pues era el lugar donde había que ir a visitar para ver alguna película, ¿no? Pero ahora la facilidad de que no te mueves de tu casa y tienes todas las películas del mundo, ¿no? En un celular, desde los 2, 3 años ya les dan celular a los niños, ¿no? Entonces se les facilita más y para esta generación, ya en el futuro, a lo mejor van a decir, porque a lo mejor va a ser más fácil para los del futuro, decir, en mis tiempos era otra cosa, ¿no? Sí, claro, o sea, la declaración siempre es muy injusta con la generación y muy subjetiva, y uno se encuentra de repente ahí, toma conciencia de que lo está diciendo, pero si somos muy conscientes y muy objetivos, pues la verdad es una sarta de falacias que uno va mencionando, tal vez por la misma acomodo, digamos, que tenemos por la necesidad de validarnos en cuanto a nuestras propias historias, pero que eventualmente pues sirve también para lo que es lo literario, ¿no? Claro. Y bueno, la literatura finalmente también se nutre de las experiencias, ¿no? Siempre digo, los personajes tienen
alguna pincelada del autor, ¿no? Tampoco hay que Sí, decir y de que, mucha gente, ¿verdad? ¿no? Que uno va conociendo en el camino y que pues tuvieron la mala o la buena suerte de conversar con una escritora o un escritor y sale. Ahí está en la obra literaria, la anécdota, el pedacito, el cambio de nombre de alguien que tuvo la ocurrencia de contarte algo, de vivir algo muy cerca tuyo. Claro, de todas maneras no hay que decir qué parte es la que el personaje tiene de uno, ¿verdad? Para mantener de alguna manera el secreto. Y luego en una presentación del libro, pues si estuvo presente, se reirá solo. Claro. José, ¿cómo es que llegas a México? ¿Qué te motivó dar el salto? Pues la verdad, una invitación acá a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y ya de ahí, pues, entrar en contacto con varias situaciones acá en la misma Guadalajara, en Ciudad de México también, en Chiapas incluso, que acabaron por motivar el venirme a México completamente, cosa que con el tiempo, pues, se vio aún más ratificada porque vine a conocer acá al amor de mi vida, a la escritora Leida Mariscal. O sea, Y eso ya pues me deja por esos lados. Cupido ya te había lanzado el flechazo cuando llegaste por primera vez. No, para nada. De hecho, eso ya fue en plena historia. Entonces, O sea, podríamos decir que ella lanzó el anzuelo y tú mordiste no, para nada. y te Yo quedaste. diría más bien que fue mutuamente amor a primera vista. De hecho, cuando nos vimos, ya de inmediato supimos que nuestra vida estaba marcada juntos y fue bastante, podríamos decir, equivalente la situación. Pero si hubo flecha, yo creo que la lanzamos al mismo tiempo, se atravesaron y ¡pah! Nos pegó al mismo tiempo. Mi esposa podrá desmentirme en algún momento, pero yo creo que es muy certero decir que fue mutuo. Entonces, a lo mejor podríamos hacer una entrevista que titulemos Lo que no dijo José Baroja. Ah, pues si gustas invitarla, yo creo que va a estar más que contenta. No, genial. Y bueno, ahí le puedes preguntar si fue o no fue así que los dos quedamos flechados y quedamos absolutamente desmentidos respecto a la inexistencia del amor a primera vista y de todas esas cursilerías que uno se negaba antes de, pues antes de ese anillo que ahora llevo orgullosamente en mi dedo. Oye, es que sí, la verdad uno se niega de alguna manera, ¿no? Pero pues tenemos un corazón, pues tampoco eso es inevitable, ¿no? O sea, hay un cursi que está dentro de nosotros que a lo mejor no fluye, ¿no? En este mundo real, pero cuando escribimos algo, ese cursi te invade, ¿no? Y sale. Sí, por ahí algún escritor dijo, creo que fue Balam hace poquito en la Feria Municipal del Libro de acá de Guadalajara, que pues al fin y al cabo, poetas, narradores, todos llevamos algo del cursi romántico en nuestra forma de escribir, que de repente sale a flote. Lo que yo no creía, pues siendo un autor de ficción, es que efectivamente eso cursi romántico, de enamoramiento así fugaz e inmediato, existiera hasta que vine a conocer aquí a mi colega y talentosa esposa, que repito el nombre, Leida Mariscal, por si alguien quiere también buscar ahí información. Claro, si quieren buscar sus libros también, porque hemos visto, bueno, a través de ti la he conocido, ¿no? Por las fotos que subes, por lo que compartes de sus publicaciones, sus actividades también, ¿no? Sí, y Y te ya habrás después. dado cuenta que pues miel hay por todos lados y más de alguien hasta se molesta de repente de lo meloso que podemos llegar a ser, pero De hecho, veo un panal atrás de ti. pues sí, mira, y lo irónico es que la escritura, tanto de ella como la mía, tienden a ser acerca de angustia, desesperación, lo horrible de la sociedad, del machismo, del capitalismo y todo eso.
pero cuando nos ves juntos, somos pues la miel ahí encarnada en el amor, digamos. Ajá. Que suele pasar, ¿no? Pero es esta parte que creo yo, lo que te decía hace rato, la negación, acá más bien es a la inversa, ¿no? La negación en los textos, pero pues se derrama cuando están juntos, ¿no? Se derrama la miel. Claro, y sirve para recordarle a las lectoras y los lectores que uno es un autor de ficción y en consecuencia mucho de lo que escribe no es atribuible directamente a la vida personal, porque precisamente uno no es un historiógrafo, no es un biógrafo, es un escritor de ficción. Entonces, a Claro. veces la gente tiende a cometer el error de creer que el personaje fulanito es la representación viva de cómo es mi existencia suburbana, sufriente, alcohólica, drogadicta, etcétera, etcétera, cuando en la realidad pues es muy, muy, muy distinto. Me pasó a mí con mi libro La Última Cena. Todos decían que yo era el protagonista y tuve que negarme rotundamente. Pues sí, uno acaba siendo un Pedro, ahora que está sonando ese Pedro, Pedro, me acordé. Pero uno acaba siendo un Pedro negando su propia obra, en cierto modo. Claro. Pero es el afán a veces de las personas de asociarte directamente con la ficción que escribes. Por eso, cuando hay una presentación, aclaro de inmediato, esto es ficción. Mucho de lo que aparece ahí mencionado, aunque se parezcan a nombres de la realidad, son ficción. Pero tú sabes que el lector, lectora, pues a veces escucha lo que quiere y lee lo que quiere y dice lo que quiere. Es un derecho, digamos, de quien compra tus libros. Claro, yo de hecho ya no les digo nada ya. Pues sí, ¿Eres ya tú? quedaste ahí como el protagonista de La Última Cena. Sí, eres tú. Sí, hombre. Ah, no eres tú, ¿verdad? No. Ya el que me dice que sí, le digo que sí, el que no, pues no, ¿verdad? Sí, Ya que mejor cada quien. preguntar de repente, ¿qué crees tú? Si te dice que sí, bueno. Si te dice que no, bueno también. Mientras te compren el Ajá. libro, pues fenomenal, ¿no? Claro. Mientras esto esté fluyendo, mientras siga circulando, que digan lo que quieran decir, Pues sí, ¿verdad? además también la gente se olvida muchas veces que los escritores, las escritoras, vivimos de nuestra literatura, así que si quieren crearse un cuento de nosotros, pues créenselo comprando los derechos del libro al comprarlo. Y con eso ya, pues piensen lo que piensen, me da igual, pero ya me dieron para el alimento de la semana, ¿no? Claro. Debería ser. Todos los artistas, pues estamos de alguna manera expuestos a la crítica. ¿Cómo te ha llegado a ti esto? ¿Ha sido flexible? ¿Ha sido cruel? ¿Ha sido objetiva? ¿O todavía no lo ha habido en forma? Pues fíjate que la crítica en general me ha tratado bastante bien. Ha visto cuestiones como suele pasar con la crítica que uno mismo no vio cuando lo escribió. Eso siempre es muy gracioso. Es como cuando un académico agarra una obra y empieza a sacarle mil vueltas que tal vez estaban en el subconsciente como para darle el beneficio de la duda, pero que uno no estaba pensando en el momento. Y en general, como te decía, la crítica ha sido bastante buena, sobre todo allá en España, en Barcelona y en Galicia, lo cual pues a uno le anima a seguir escribiendo. Y probablemente esa sea una ventaja de los cuentistas como uno, que es muy difícil que dentro de un libro de cuentos, pues alguno de los cuentos no te agarre o no te guste, sobre todo cuando uno suele experimentar mucho con los estilos. Claro. Entonces, creo que los cuentistas hacemos un poquito de trampa en ese sentido. Porque siempre hasta la fecha, al menos uno de los cuentos le ha gustado a la gente y ese ha sido el que ha trascendido por sobre mi gusto personal, porque hay varios cuentos que a mí no me han gustado, que yo he escrito, pero pues bueno, mi opinión queda relegada a la opinión del lector y lectora que sí les gustan esos relatos. Claro, además creo que ser cuentista es un reto, ¿no? Porque ahora los llamados escritores emergentes escriben novelas voluminosas, ¿no? Que a veces no tienen tanto contenido, pero
pero bueno, son escritores emergentes. Y se permiten eso como los metapoetas. Ahora me ha sorprendido este adjetivo, los metapoetas que escriben metapoesía, que al final de cuentas, ¿qué es eso? Pues poesía. No, lo que no puede, lo que pasa es que escriben metapoesía para justificar que no saben escribir poesía. De hecho, de eso ya hablaré después. ¿Cómo manejas tú esa crítica, José? Ah, pues fíjate que yendo a los grandes cuentistas que tenemos acá en América, los Quiroga, Cortázar, los mismos Borges, Manuel Rojas, Bombal, Garro, y un largo, largo, etcétera, una tradición muy fundada. Respecto a por qué el cuento y no la novela, creo que ellos, ellas hablan por mí porque yo también opto por el cuento, por sobre esas novelas voluminosas, que si bien son muy de gusto de las editoriales, que a más papel pues suelen cobrar más caro, el cuento tiene su gracia, tiene su momento de lucirse. Sobre todo pensando en los tiempos que corren, donde a veces las personas buscan lecturas rápidas que puedan hacer camino al trabajo, en algún momento de ocio, etcétera. Entonces, sinceramente, ya con el tiempo me he dado a la idea de que tengo que defender mi rubro como cuentista. He estado por ahí tentado a escribir alguna novela, pero la verdad, el cuento es mi lugar de comodidad. No todos los estilos de cuento, pero sí algunos muy específicos. Trato de experimentar con otros. Entonces me muevo cómodamente y creo que no hago mucho caso hoy en día al digamos a la no, Ahí se nos trabó un poquito José nuevamente. noticias Pero editoriales ni al interés de la literatura, meta cuento, pues métanse donde puedan, en realidad no. claro. Oye, fíjate que me llama la atención lo que dices, que de pronto sí hay quienes hacen la crítica, que empiezan a escribir sobre tu obra. Que luego tú dices, ¿a poco sí, hombre? ¿Y dónde estaba eso, no? O sea, fíjate, tengo un amigo, José, tengo un amigo que es chileno, podría decir que es uno de mis mejores amigos, vive aquí en Torreón. Eric Araya se llama, él es de Antofagasta. Bueno, de Mejillones, ¿no? Que está en Antofagasta. Y él escribió algo sobre mi libro, La Última Cena. Entonces yo cuando converso con él, le digo, ¿a poco sí todo esto? Pero sí pasa. Sí, ¿Qué te iba a claro, preguntar? oye. Yo me pregunto, ¿habré estado muy volado, muy tomado? ¿Qué onda que no me di cuenta de lo que había escrito? O por el contrario, a veces, ¿a poco estaba tan conservador en lo que estaba diciendo cuando yo quería reventar a medio mundo en el texto? Entonces, al final, ya con los años uno deja de preocuparse de lo que lean de uno. E insisto, la idea, mientras te lean, ya es ganancia, Claro. interpreten lo que quieran y si aparece o en algún artículo académico, pues bienvenido sea, porque al final todo ayuda dentro del campo literario. Así es. ¿Qué te hace diferente a otros autores, José? ¿O qué crees tú que hay algo en ti que te haga diferente? Pues no sé si diferente, pero bueno, siempre declaro el tema de la honestidad al momento de escribir, honestidad que parte desde la experiencia personal, desde la experiencia social, desde los intereses que uno tiene, pero ante todo de no ser panfletario con mi literatura. De hecho, soy un, digamos, afirmo la idea de que cuando la literatura es panfletaria, propagandística, pues deja de ser propiamente esa literatura que quiero alcanzar.
Porque la literatura, al fin y al cabo, desde mi idea, tiene que posibilitar el pensamiento crítico, la discusión, la reflexión, y no solo, pues, bueno, idealmente pasar un buen rato, pero que ese rato también sea significativo, digamos, para la vida de alguien. Entonces, no podría decir que diferente a otros autores, pero sí podría afirmar cuáles son las características que me interesa de mi propia literatura al momento de publicarse. Y creo además que pues se ha ido refinando, entre más escribo, más publican, más me llaman para eventos ligados con la literatura, más experiencias vivo, más leo, pues en algo espero ha ido mejorando lo que es mi escritura. Yo creo que sí, ¿no? Porque el ejercicio, la práctica, pues es lo que sigue formando al escritor, ¿no? Sí, De claro, y hecho. además soy un convencido de que pues la técnica tiene ese propósito, poder transmitir de mejor manera tus emociones, tus sentimientos, tu biografía emocional, tu vida misma, y por lo tanto dejar de lado la técnica para hacer metaliteratura, a propósito de meta, pues es un error garrafal de algunos autores, autoras. Bueno, como muy eufemísticamente dijiste, emergentes. Sí. De hecho, voy a hacer un video de TikTok sobre la metapoesía. Ah, mira, pues ahí estaremos viendo a qué pata de los caballos te metes, porque eso sí o sí es meterse a discutir con alguien. Sí, pero yo no discuto, yo lo dejo que ellos discutan solos. Ah, pues mira, meta discusión. Una meta discusión, ¿no? Oye, fíjate que de hecho quería comentarles nuevamente a toda la gente que nos está escuchando que hace 3 semanas, bueno, con esta ya van a ser 4, inicié un reto, José, por si lo quieres tomar en algún momento, inicié un reto de escribir un cuento por semana durante un año. Esta semana va a ser mi cuarta semana, mi cuarto cuento. Lo voy a compartir ya cuando cumpla el reto, porque espero cumplirlo, lo voy a compartir al final. Ah, pues fíjate, es una buena forma también de organizarse, ¿no? De hecho, yo me declaro siempre muy desordenado para escribir, contrario a lo que muchas personas creen, ya sea por mi carácter, por mi labor como profesor. Cuando se trata de literatura, suelo ser muy de modo, muy sui generis, muy de momentos específicos. Casi, casi a la idea romántica de que si no percibo el momento ideal, el lugar ideal, el tiempo ideal, pues ni por si acaso me siento a escribir. Y me cuesta mucho, es un trabajo arduo, porque sé que el momento de ponerme a escribir, la voy a sufrir, la voy a pasar mal, voy a estar fijándome a cada rato en los errores, transcribiendo, corrigiendo, borrando completamente, etcétera. Así que creo que es Fíjate muy que buena idea. me pasó con el último texto del reto, que yo sentía que estaba subiendo un cerro porque no podía continuar. Me atasqué un rato y era como empujar un camión lleno de piedras, ¿no? Sobre una pendiente. Pero sí, es eso también, ¿no? También soy un poco desordenado en ese sentido. ¿Qué aspectos de esta carrera de ser escritor no te parecen atractivos o todo te gusta? Pues en el momento cuando estoy escribiendo, paradójicamente es tan tortuoso que me la pienso un buen rato, pero al ver el resultado, digamos, a lo que se llega, pues se me pasa. Entonces son como esos momentitos que uno tiene de crisis literaria, existencial, pero al fin y al cabo creo. Que no podría dedicarme a subsistir, pues uno se dedica a otras cosas, pero la escritura está ahí, es lo que finalmente le da coherencia, sentido e identidad a mi vida, como lo dije alguna vez ahí a un amigo periodista. Oye, en general, en tu vida en general, ¿cuál es el error que has cometido
pero del que hayas aprendido bastante. En términos más allá de lo literario. Más allá de lo literario, en general, en tu vida. Ah, pues muchos errores, te diría. En particular, malas decisiones laborales, personales, tomar caminos que no me convenían por miedo precisamente a lo inesperado. Tratar de mantener todo bajo control, creo que ha sido el sino de los errores de mi existencia. Cuando ya he dejado de pensar tanto en lo que vendrá, ha sido mucho más gratificante, digamos, aun cuando aparezcan cuestiones difíciles en el camino, pero ya ha sido una decisión mucho más valiente que la que originalmente tomaba. Por ejemplo, es lo que te decía, yo admiro muchísimo a las y los artistas que se atreven muy jóvenes a arrojarse, digamos, a los leones, porque yo me tardé mucho en hacer algo que deseaba enormemente casi desde el colegio. ¿Qué es lo más arriesgado que has hecho? Pues probablemente venirme acá a México debe de ser de lo más arriesgado porque es básicamente comenzar desde cero, pedir permiso de trabajo, estar homologando, digamos, tu experiencia de otro país acá en el extranjero, entender idiosincrasias y diferencias culturales que ciertamente las hay entre sudamericanos, ni siquiera solo entre chilenos, entre sudamericanos y de acá norteamericanos. Entonces, debe ser una de las cosas más difíciles y por eso también hago tanto hincapié en la presencia de mi esposa, porque sin ella probablemente no sería capaz de someter, digamos, esos temores y poder seguir adelante. Sobre todo porque ella me incentiva mucho en mantener Se nos fue un poquito. como bajo este. Ahí se nos fue un poquito el ¿Miguel? audio. Sí, se nos fue un poquito el audio. Yo creo que está muy fuerte el calor, ¿no? ¿Perdón? Se fue un poquito nuevamente el audio. Creo que está muy fuerte el calor que está bloqueando ahí las señales. Puede ser. Pues no sé hasta dónde se escuchó. Lo que resumiré a grandes rasgos en muy pocas palabras es que la migración en sí es algo difícil. Yo tengo muchas ventajas, digamos, en el método de migración que he vivido en comparación, por ejemplo, a los hermanos centroamericanos que la han visto muy feo por estos lados y que además yo he contado con el apoyo de mi esposa para todo, sobre todo cuando se ha tratado de seguir escribiendo. Claro, eso es fundamental. Compartimos eso, José, porque también de este lado tengo el apoyo, las porras de mi esposa, porque también escribe ella, ¿no? Tenemos que sentarnos en algún momento, en algún café en Guadalajara o aquí en Torreón, para conversar. Sí, de hecho, yo creo que el primero que vaya de un lado a otro, pues se va a la radio. Si tú vienes a Guadalajara, cordialmente invitado ahí, no creo que David diga nada contra eso allá a la radio. Y pues espero ahí, si vamos por Torreón, también visitarte para que sigamos platicando acerca de esto, ¿no? Claro, definitivamente. Uno dice, bueno, los escritores, como para los escritores escribir es un trabajo y además, pues tienen que leer. Además de eso, ¿cuáles son tus hobbies? Ay, pues mira, hobbies muy mundanos, mundanos, perdón, como comer, que ya se convierte en un hobby cuando se trata de cosas muy ricas de por estos lados. De hecho, probablemente en México, bueno, no probablemente, afirmo esto de que la gastronomía mexicana es muy buena. Eso me ha significado unos kilitos de más que seguramente se notan ahí en presencia. Pero soy muy feliz comiendo.
series de televisión, de repente leer, ver, ir al cine, salir a comer, aparece comer de nuevo, creo que sí me estoy volviendo un puerco por estos lados. Y pues disfrutar la vida, de repente la gente cree que las y los escritores pues tenemos que estar casi amargados, hundidos en nuestras existencias, cuando no necesariamente. Ahí es bueno recordarles que lo que uno escribe es ficción, y para hacer ficción pues uno debe enriquecerse con distintas experiencias de la vida misma. José, en general, ¿cuál ha sido la situación más difícil de tu vida? Más difícil. Pues probablemente cuando no me renovaron contrato en un instituto allá en Chile, estaba más o menos joven y pues me quedé cesante sin un peso por delante y realmente sentí que estaba bien fea la cosa a continuación. Afortunadamente, pues a los 2 meses apareció una nueva chamba y con eso ya salí adelante. Pero el vivir eso, ese punto de que quedar como entre comillas en la calle o varado, creo que fue lo más complicado. ¿Cómo te ves en 5 años? 5 años, felizmente casado y escribiendo, no sé, el libro número, Un pongamos el número, número metacuentista. 20. Vas a ser un metacuentista No, empecemos con los insultos, hombre. ya. O sea, si pudieras ser cualquier otra cosa en el mundo, ¿qué serías? Cualquier otra cosa. Ay, mira, qué buena pregunta. ¿Sabes qué? Cuando niño ya pasó a la historia. ¿Sabes? Tal vez me gustaría ser piloto, volar aviones solo para viajar, entre comillas, gratuitamente. Oye, ¿tu mayor temor se ha hecho realidad? ¿Mi mayor temor, perdón? ¿Se ha hecho realidad? No, afortunadamente no. Qué bueno, ¿verdad? Sí, siempre está ahí como latente, pero prefiero mantenerlo en cualquier ficción antes de que aparezca realmente la realidad. Aunque ya es obvio después de lo que has dicho, ¿quién te motiva? ¿Qué me motiva? Mira, voy a seguir sonando meloso, pero es la verdad. Actualmente me motiva mi esposa. Verla feliz, verla contenta, verla con ánimo incluso de apoyarme cuando yo soy el que anda medio amargado por la vida. Eso creo que a cualquier hombre viniendo desde una esposa lo motiva y supongo que al revés también. Cualquier esposa se ve motivada por un esposo que esté ahí, esté presente, digamos, en todo momento. En las buenas y en las malas, dice el contrato matrimonial, ¿no? Claro. En las buenas, en las malas y en todas, ¿no? En Y en cualquier todas. circunstancia. Y recalca, hasta que la muerte los separe. Sí. O, como dicen en una serie, esta Big Bang Theory, para siempre. Así es. Oye, a propósito de la situación que estamos viviendo con el clima, ¿no? Con esto de las tormentas solares, que no sé qué, no las entiendo mucho, pero se habla pues de algo que no es tan nada agradable, ¿no? Suponiendo que mañana o que ahora, en un ratito, nos dicen, ¿saben qué? Pues mañana ya nos extinguimos. ¿A quién irías a ver hoy? ¿A quién iría? Pues ya lo estoy viendo, de hecho está sentada justo frente a mí, entonces ya está cumplido ese propósito. Muy bien. El consejo que te han dado que todavía recuerdas y que te sirve de mucho.
Oh, perdón, Miguel, no te escuché. El consejo que has recibido que todavía te sirve, que todavía te funciona. Pues es una cita de Simón de Beauvoir que dice: la locura y la imaginación son los motores que mueven el mundo. Creo que cuando me dijeron esa frase me dio todo el sentido del mundo y pues siempre me parece muy bueno recordarla como casi como mantra existencial. La locura y la imaginación son los motores que mueven el mundo. Genial. Fíjate que está escribiendo, dejó un comentario. El hermano mayor de mi papá, a quien también le digo papá, dice la gastronomía peruana es la mejor. Bueno, no estamos peleando, papá César. Mi entrevistado chileno, soy peruano, vivimos en México. El consejo que tú le das a los escritores que vienen. Pues valientes, tercos, tercas, digamos, con el oficio, creerse el cuento, digamos, lo dice un cuentista, creerse el cuento de que uno es una o un escritor, leer mucho, leer hasta la saciedad, porque ahí están los modelos, no desperdiciar tiempo, digamos, en banalidades. Universitarias a veces que caen de cajón, digamos, con lo que uno escribe, sino que acentuar mucho la lectura y la autonomía respecto a esa lectura. Entonces, ante todo, ser valientes. Digamos que el camino de las letras es un camino que tiene que ver con algo de coraje y con mucho valor. Muy bien, o sea, estamos a poco tiempo ya de terminar esta entrevista, pero quiero que nos menciones dónde podemos encontrar tus libros. Ah, mira, si googlean José Baroja van a encontrar mucha información. Está mi sitio oficial, escritorjosebaroja.com.mx. En México pueden pedir el libro directamente en Gombil. También está la versión en electrónica en Gandhi. Pueden solicitarlo en Busca Libre o directamente a través de Amazon. Es decir, hay varios canales a través de los cuales se puede adquirir el libro. O los libros más bien. Y bueno, si quieren un resumen de ese catálogo, también pueden meterse directamente a mi sitio oficial y ahí buscar la sección en librerías y salen varios enlaces a valga la redundancia, librerías que lo tienen disponible ya sea en físico o en línea. De hecho, hace poco la Carlos Fuente creo que puso El lado oscuro de la sombra y otros ladridos en venta bajo demanda, así que hay muchos lugares, muchas opciones para pedirlo. Yo creo que en otra ocasión que te entreviste, también nos vas a tener que leer. Ahora fue para una entrevista para preguntar sobre ti, para que la gente sepa, conozca al autor, ¿no? Porque creo que también de alguna manera conociendo al autor se conoce la obra, ¿no? Sí, Entonces. claro. De hecho, soy un ferviente creyente en que la literatura, al fin y al cabo, es la bi biografía emocional de uno. Por un lado está la biografía de los hechos, pero por otro está la cantidad de emociones que uno va acumulando en su propia experiencia y que se transmite a través de la ficción. Pero nomás tantito. Claro, por eso, José. emociones, no hechos, para que no empiecen las Ajá. confusiones respecto a los personajes. Así es. Bueno, pues estamos ya a un minuto de terminar este programa. José, te agradezco bastante por haber aceptado esta entrevista y esta grata entrevista. Y como siempre, es un gusto conversar contigo. Creo que es la segunda vez que te entrevisto, ¿no? Sí, de hecho fue hace 2 o 3 años que fue la primera vez. Ajá. Y también, Miguel, un gusto. Siempre es un gusto hablar de literatura con amigos y colegas. Bueno, pues muchas gracias, José. Gracias a toda la gente que nos ha escuchado. Gracias a Marco Polo Martínez ahí en Controles. Gracias a toda la Comarca Lagunera y a toda la gente que nos ve en otros lugares. Mil gracias. Esto es Camión de Ruta. Como digo siempre, esto
es, ha sido y será siempre Camión de Ruta. Yo soy Miguel Amaranto y hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias.